cerrar completamente la persiana de la ventanilla. Equipos electrónicos y teléfonos celulares, incluso en modo avión, deben estar apagados. Por su colaboración, gracias. Mi nombre es María Benítez Carreño Gaitán, soy indígena sicuani, mi papá sí es llanero casanareño. Hace 7 años que estoy en la organización, yo entré como capitana del asentamiento indígena Osima. Actualmente en Osima tengo 95 familias, de las cuales son Sálivas, Viapoco, Viaroas, Sicuani y Amorúa. Es un total de 412 personas. Las familias indígenas que están asentadas en Osima, la mayoría de las familias, ellas se han desplazado porque sus hijos tienen que ingresar pronto a un bachillerato. Tienda de ropa Calimoda es el almacén que vende barato a todos ustedes para que aprovechen y participen de nuestras promociones. Mercancía de buena calidad, mercancía económica. Dentro de nuestro colectivo, por supuesto, hacen presencia por lo menos unas 200 familias indígenas desplazadas de sus territorios ancestrales. Estas familias que están en el colectivo de víctimas no proceden directa, o sea, su desplazamiento no se originó en el resguardo, ¿no? Se origina son en las zonas de erradicación de cultivos. En el resguardo no hubieron confrontaciones armadas. Hay paso de los grupos armados, pero no hay enfrentamientos, no hay confrontación allá que obligara a un desplazamiento. Pero su economía, como estaba fundamentada sobre algo que el gobierno llama ilícito, cuando comenzó la erradicación, pues les tocó dejar todo botado y salir corriendo. Pero el solo hecho de decir que pertenece a la etnia Puinabe ya es indígena, entonces ya es una víctima y sin más preámbulos hay que darle su registro como víctima en él. Ese es un bollo que se nos viene a nosotros ahorita encima, pero ¿cómo la va a manejar el gobierno? Como un ciudadano colombiano común y corriente que tiene derecho de reubicarse y construir un nuevo proyecto de vida en cualquier sitio del país, o eventualmente debe retornar a su resguardo. Pues nosotros vivíamos, era primero estuvimos por el lado de Casuarita, de ahí no venimos para acá. Y tuvimos papa Venezuela, tampoco no nos fueron capaces de ayudarnos. Nosotros reciclamos lo que es aluminio, cobre, hierro y bronce, no más. El aluminio lo están pagando a 1.000 pesos el kilo. Un racional que vive, que tiene una finquita allá seguida, una vecina. Mi nombre es Vicente Chipiaje, actual secretario de Asuntos Indígenas del departamento, de la etnia sicuani, hablo mi idioma. Pues aquí prácticamente uno llegar a Puerto Carreño, primero encuentra ese nombre de ese grupo, ¿no? Los Amorúas. Ellos todavía conservan la cultura de ser nómadas. Todos estos predios que encontramos en el municipio ya tienen título. Entonces, ¿qué hace el Amorúa? El Amorúa ya tiene que sedentarizarse por algún lado, porque ya son fincas que tienen su título, ya tienen ser, que no pueden pasar. Todo el municipio de Puerto Carreño ha sido territorio Amorúa. ¿Ya? Por ejemplo, que nosotros no dependemos de Puerto Carreño como si fuera urbano, sino nuestro territorio.
Inclusive en todos los pueblos que hay chocan mucho, los Icuanis chocamos con los amorúas con los Áilivas. O sea, eso es una dificultad grandísima que tenemos actualmente dentro de la organización Orpivo, porque la organización es una sola, donde se manejan 6 resguardos, 2 asentamientos rurales y 8 urbanos. Nosotros como casco urbano, y lo digo como Osima, ni lo que es los otros 7 asentamientos, a nosotros nos tienen en cuenta casi nada, ¿sí entiende? O sea, para el municipio puertocarreño, lo que es casco urbano, no existimos. Thank you.